Ok, si funciona, ok. The camera is ok. I'm not the one ok. I'm like, holy shit, you're ugly, bro. What's up, guys? Just a second. Ok, I think we're good now. Sorry about that. So, what's up, Alpha, Bash, and Zombie? I hope everyone is doing ok. So today we're going to be playing Mazinger Z for Super Famicom, a beat'em up actually. It's a pretty fun one, and as you know, we're going to attempt another run. Banda, bienvenidos a otro directo. Vamos a jugar Mazinger Z para el Super Famicom y vamos a intentar el reto de no morir en este juego. Aunque la verdad ya lo he hecho, entonces nada más es hacerlo en vivo. I already did it, but it's just like have it recorded on the channel. So let's go. Sora ni sobieru kuro gane no shiro. Okay, let's go. If or else I'm going to start singing in Japanese. So the game has only 6 continues. You can use those on, I think those are 5 or 6 levels. I don't remember exactly the number. And the game is only in Japanese. I tried to find a patched ROM, but sadly I didn't find it. So, yeah, you know, pretty much like Dr. Hell want to take over the world. He sent his trusty man, or well, his trusty agent. Ashura, Baron Ashura, to destroy Tokyo. So, anyways, we're gonna skip the story because I don't know Japanese. So, in the game, you control Mazinger Z. You have a variety of weapons from the anime, like the drill missile, the photonic beam, the breast of fire, the giant missile, and Rosa Tornado. And also, you have the Rocket Punch. Hey, ¿cómo estás, tío Barbas? Bienvenido al directo. Espero que te la estés pasando bien. Sí, es que lo publiqué en Xvideos. Dije, ah, pues déjame, necesito toda la promoción que se pueda y de ahí mero. qué bueno que te diste la vuelta, guapetón, guapetón sexy. Les digo que estamos jugando el Mazinger Z de Super Famicom. Un juego muy bueno que pues tristemente nada más salió en Japón. Y bueno, en este juego manejas a Mazinger Z, lo cual está chido, con una gran variedad de sus armas. Oh, the game is so cool, tío. The game is so cool, Alpha, I meant. I mean, it's not like you need to watch the anime. You don't need to watch the anime to understand. Just like beat the shit out of everyone. And you fight against different mechanical beasts or kikaijus. And then you fight a boss. Pretty simple and pretty fun. Sensual tío Barbas, ¿cómo estás? Le digo, sí, no sé si seas conocedor, sepas algo de Mazinger Z, pero pues la verdad, si no, aunque no sepas del anime, la verdad este juego es un beat'em up, como el Doble Dragón, Streets of Rage. Entonces, nada más con que sepas, pues cómo pelear, es todo, en sí. The weapon system. When you are you do a combo, and if you finish the combo successfully, you can see that I can use the photonic beams or the breast of fire attack
without using energy. But you can use any of the attacks of Mazinger anytime, but it consumes energy from the top left, no, bottom left bar, as you can see. But the good thing is that that bar will refill with time, so you don't have to worry too much. Les digo que el juego está chido porque haz de cuenta que cuando haces un combo y le haces correctamente, puedes hacer un ataque especial, que son los rayos fotónicos o el fuego de pecho. O si no quieres, puedes usar cualquiera de las habilidades de Mazinger, pero al costo de energía. Y esa energía se recarga automáticamente. Tu barra de vida la puedes recuperar, pero eso es solo obteniendo algunos ítems que vas obteniendo en el camino. You can get some life to recover life by some enemies that they drop a small recovery item or a big recovery item. Other items are enforced rocket punch or the iron cutter. Those are pretty strong, but they only last for a couple of tries. Les digo que aparte de los puños normales, puedes obtener ítems curativos que los van soltando algunos enemigos en el transcurso del juego. Ítems curativos pequeños, ítems curativos grandes que te recuperan más energía, obviamente. Aparte de que puedes obtener mejoras para los puños cohete, que es un puño de cohete reforzado o el cortador de acero. Sí, lo conozco. De hecho, crecí con el coraje de que la nueva de Mazinger solo salió un capítulo y se olvidaron de ella. Minerva merecía más. Exactamente, Minerva X. Sí, la verdad. De hecho, no sé si conozcas la saga, los juegos de Super Robot Wars, que estos también únicamente salieron en Japón, tío Barbas. En esos, son juegos de estrategia. Imagínate un Fire Emblem, un Advance Wars, haz de cuenta. Y haz de cuenta que ahí también peleas contra Minerva, pero ahí la puedes reclutar para que esté en tu equipo en vez de destruirla. Ay, no, y de hecho, ay, no tengo una figura de Minerva. Si tuviera una la mostraría, pero no, están carísimas. So anyways, here they are saying something about the story. To be honest, I don't have any idea. Sorry, I don't know Japanese. Le digo que aquí están contando algo del capítulo y pueden ver que las cinemáticas están buenas. Lo malo es que no sé japonés. I'm saying that the cinematics are pretty cool, as you can see, for the Super Famicom. But anyways, let's go to the action because I don't have any idea. The only thing that I know is that the photonic laboratory is going to be attacked and Koji must get back and defend it. Les digo que lo único que sé de este capítulo es que te das cuenta que estabas fuera del laboratorio fotónico y luego lo empiezan a atacar y pues tú tienes que regresar en chinga a defender el laboratorio fotónico. Ah, fuck. ¿Y cómo se la pasaron en Halloween, chicos? Díganme cómo les fue. En how your Halloween day went. Did you get to the party? You get some candies? Have fun with family? Please let me know. Saludos, Chino Tata, bienvenido al directo. ¿Cómo estás, hermano? Llegaste justo a tiempo. Aquí estamos jugando el Mazinger Z de Super Famicom. Por ejemplo, ahí obtuve una mejora para los puños cohete. There I got an upgrade for the rocket punch. The rocket punch travel faster and return faster, so...
¡Ah, perro! Y por ejemplo, no me acuerdo ahorita de todas las bestias mecánicas que aparecen. La verdad, se las debo. Pero por ejemplo, el que está volando, ese es Genosider F5. De hecho, el nombre lo dice. En el lado derecho, en la parte de abajo, ven que dice F5. Bueno, al lado es, si me recuerdo un poquito japonés, y dice Genosaida F5. I'm saying that I don't remember all the names from the Mechanical Beast. Yeah, I know, shame on me. But some of them I recognize them, and also I can read those. For example, I was reading before in Spanish, I was reading that this monster that I'm fighting right now, it's Genosider F5. And just because basic Japanese, I know the pretty basic hiragana and katakana. Ok, boss time. Hace poco se dio un pequeño revuelo cuando la retransmitieron en Netflix por ser un anime machista. Ay, ya lo sé, ay, esas nenitas de la generación de cristal. Digo, no los culpo, la verdad sí, pero eran tiempos distintos, que es lo que no entiende la gente. Así como que, güey, esto ya pasó. De hecho, creo. Oh, fuck. Que. No, no. No, bueno, no la tengo original. Todavía. Pero por ahí tengo unos discos. Unos CDs. Y creo que en mi disco duro también ahí la tengo guardada, el anime, pero en doblaje japonés. No es que no me gustara el español, de hecho en español está muy bueno, que de hecho, si mal no recuerdo, Koji fue doblado por... Ay, se me fue el nombre del maestro Barrera, Raúl Barrera. ¿Era Raúl Barrera? Ay, no, Jesús Barrera. Creo que era Jesús Barrera, ay, Dios mío. Que en paz descanse. Sí, los pleitos entre Koji y Sayaka ya no les dieron gracia. Exacto, o sea, eran dos jóvenes que la verdad, tanto Sayaka por ser de que no... O sea, sí era femenina, pero también tenía una actitud altanera. Y Koji también, pues siempre fue altanero. Entonces, eso se agarraban de que, na, 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 aquí no hay respeto, aquí tú te voy a pegar y te voy a madrear. Y la otra tampoco se dejaba, o sea, también se defendía. Hey, what's up, Celeste Light? Welcome to the stream, bro. Y la verdad sí, o sea, yo recuerdo haber visto repeticiones del programa, y estaba muy bueno. El doblaje era... Lo cambiaban constantemente, eso sí me acuerdo. Celestial, it's Mazinger Z on Super Famicom. ¡Majin! ¡Go! Sorry, I have to say that. If you watch the anime, you know that. ¡Planeador abajo! Creo que eso gritaban en español, no me acuerdo. Mayinga Seto. Every time I hear this theme song, I get a ch how can I say it? I don't know how to explain it. Makes me chill? Yeah, I think so. That's the word. Le digo que cada vez que escucho ese tema cuando van llamando a Mazinger y que... O el tema de inicio de Mazinger siempre me da como que... no un escalofrío, o sea, se me pone la piel chinita. Vaya, eso era lo que quería decir. Yeah, the anime is legendary. And actually, playing this game, playing as Mazinger, it's awesome. I mean, the controls are tight, the response is great. Oh fuck! Ah, that's a Spartan K5.
Les digo que el jugar este juego está chido porque los controles sí reaccionan bien, o sea, trabajan muy chido. También toman muchas de las habilidades de Mazinger a la perfecta, a la primera. Y ahorita al que peleamos ahorita, el que tenía el escudo, ese sí me acuerdo. De hecho, lo tengo como pantalla de descansos, cuando rara vez lo uso en directos. Pero tengo a Spartano K5. Yeah, Celestial never released outside from Japan. You know, license issues. I wanna say that. It's always license issues. ¿Cómo estás, Silver? Bienvenido al directo. Bon Games. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido al directo también, Gon. Los muchachones Gon y Silver. Los muchachos más sexys de la comunidad de Latinoamérica. Actually, guys, I'm kinda excited in that, and one reason why I wanted to play Mazinger C on Super Famicom, it's because recently, like a couple of days ago, Vanpresto released, Super Robot Wars 30, that it's the 30th anniversary of the Super Robot Wars saga. And the game is on PS4 and PS5, and I want to buy it. Right now I think it's only on Steam, but I want the physical game because I'm a huge fan of the Super Robot Wars saga. I have a couple of games for the PS2, PS4, and PS2, PS4, and Game Boy Advance. I have a couple of games of that saga. Ya, juégalo, sácate la playera. No, hoy vamos a descansar de quitarnos la playera. Pero solo por hoy. Ya se están chiflando mucho con que me quite la playera. Yo sé que quieren ver mis hermosos cuadros, pero espérense, banda. De hecho, uno de los barcos donde llegaron los argentinos a América es de Gon. Eso sí. Por ejemplo, aquí tengo los cortadores de acero que sustituyen a los puños cohete. As you can see, now I have the iron cutters. These ones are limited, and actually, they are gone now. They are gone now. Oh fuck! I need to. I'm going to wait up here a bit. Because I need to recharge enemy for the boss. Espero un día puedas jugar el de Spawn. Oh, Silver. No es un mal juego. Pero ese juego sí es un reto. Fuck. Vámonos. Ah, puto. Oh, fuck. Bitch. Ok, the boss is down. Cayó el jefe. Bueno, le platicaba en inglés, no lo dije en español. Les digo que la verdad quería jugar este juego, el de Mazinger Z, más que nada porque tal vez muchos no lo conozcan y no los culpo. Hay una saga de juegos llamado Super Robot Wars. Imagínense, no sé si han jugado Fire Emblem, Advance Wars, es un juego de estrategia, basado en turnos,
Pero bueno, este juego de Super Robot Wars es una saga que ya tiene, que acaba de cumplir de hecho 30 años. Y acaba de sacar ahí está el Conde Broken y el Barón Ashura. There is Count Broken en Ashura, Barón Ashura. Y no está tan caro. El problema es que mi compu no lo aguanta, no lo va a aguantar. Y la verdad yo lo quiero en físico. Yo de hecho estoy coleccionando esos juegos. Tengo unos cuantos, como lo menciono. Tengo algunos de Play 4, de Play 2 y uno de Game Boy Advance. Pero pues... Entonces, pues estoy esperando que salgan físico. Digo, lo puedo pedir desde Japón, pero no conozco páginas de confianza que digas, ah, bueno, la puedo comprar de aquí para que me lo traigan. Entonces, de hecho, voy a investigar y a ver de dónde lo compro, porque si lo quiero traer, porque por ejemplo en eBay ya lo están vendiendo, pero en eBay lo están vendiendo exagerado, o sea. Entonces, ay no, ando viendo, ando viendo. With how big Mazinger is, I imagine how big these caves and mountains are. Mazinger. Ah, oh, man. Actually, Mazinger is not so tall, Tom Zombie. I mean, it's tall. I think it's. I'm not sure if about 18 meters or 30 meters long. I don't remember exactly. Pero sí, Silver, sí podría jugar Spawn. Yo, la verdad, como siempre les he dicho, yo prefiero practicar el juego antes. Y en especial un juego como Spawn, la neta prefiero practicar mucho antes, de por sí. En ese juego voy a manquear como no tienes una idea, porque el juego sí está perro. Pero sí, lo pongo en la lista, digo, viste es que hace poco jugué el New Ghostbusters para el buen Gon, y pues claro que para ti, hermano, con mucho gusto lo puedo jugar, sin problema. Lo pondré en la lista. La lista no es tan larga, no queda Silver, o sea que voy a... No es tan larga, entonces lo voy a jugar pronto. Hey, Josh, welcome to the stream. Ah, y quédate aquí, tío Barbas. Bueno, yo sé que tal vez estás ocupado, vas a trabajar, pero si tienes chance, quédate un ratito más y verás a la amada Minerva X aquí en el juego. Ahora sí que a la malquerida Minerva X. Thank you for the energy. I need that. Ah, my health bar is on the bottom left. There are two bars. The upper one is for life, and the bottom one is for energy for the weapons. So this is a water level. Fortunately, you don't feel it like a water level, which is nice. You know that all the water levels like you're way too slow, but Mazinger is like, no, fuck no. Fuck physics. Les digo que algo chido de este juego es que, por ejemplo, este es un típico escenario de agua. Y ya sabes que los escenarios de agua, pues normalmente te mueves súper lento, pero pues es Mazinger Z, entonces él dice, al diablo la física, la física. Yeah, Celestial, let me explain a little bit. For example, when Mazinger makes a combo, he can finish with the photonic beam, you know, the yellow beam, or the breath of fire, the red beam, and those are energy free. But I can do those attacks, the photonic beam or the breath of fire, anytime, but I have to consume energy.
that the energy, the good thing is that it refills automatically, so I don't have to worry about being short of on energy. ¿Cómo estás, Sahir? Bienvenido al directo. Oh, estate. Me chiveas. ¿Cómo estás, Sahir? Bienvenido al directo. Estamos jugando aquí un ratito al Mazinger Z de Super Famicom. Ya tenía ganas de jugar este juego desde hace rato, pero le comentó que más que nada lo amerita. Bueno, lo ameritaba hace días. Porque hace poco salió el Super Robot Wars 30 para Steam. De hecho, también está en Play 4 o Play 5, pero en otras partes de México. En otras partes menos en México. Entonces, yo la verdad sí quiero comprar ese juego. Pero las únicas páginas donde lo he visto son páginas de Japón. Creo que la que según le puedo tener más confianza es Play Asia. Digo, lo compraría en Steam, pero la verdad la compu que tengo no lo aguanta. Es demasiada genialidad para mi compu. Entonces, quiero ver. Digo, normalmente este tipo de juegos los compro en Amazon. ¡Oh, perro! Now you can see my health bar better, right, Celestial? Pero digo, normalmente los compro en Amazon. Digo, el último, el último que compré creo que fue la versión T, Super Robot Wars T, y esa me salió como en 1600, pero dije, lo vale, chinguesu. 1600 pesos, ¿cómo no? Sí, no, la neta, digo, también necesito actualizar la compu, pero pues la economía. Yo ya lo bajé, está muy chido. ¡Ah, Silver! No te creas, I'm just joking, bro. What? Ha, funny, I see a little bit of lag. There's only one difficulty setting. Yeah, Celestial. The game doesn't have difficulties, like play the game and that's it. Sí, espero conseguirlo pronto, Sahit, la neta. Vi un poquito de gameplay de un canal llamado Diego Doom. Porque de hecho ese personaje que estoy, te les digo, Diego Doom, hace reseñas de figuras. De anime. Bueno, de figuras en general, de hecho. Lo empecé a ver cuando hizo reseñas de figuras de Godzilla. Pero también he visto que ha reseñado a los Getter Robo, uno que otro. Ultraman, más que nada. Y bueno, estaba jugando Super Robot Wars 30. Y yo de que, ¡oh, perro! No quiero ver, pero parte de mí quiere ver. Soy malo, que me perdonen los programadores. No puedo con mi sangre pirata. No, 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 no pasa nada, Silver. El juego está carito, la verdad. Bueno, en físico. Porque la verdad, de hecho lo vi en Steam, Sahit, y lo vi súper barato, 800 pesos. Dije, cagado de risa los pago.
Yes, like I mentioned, Celestial, the game has only one difficulty, but it's not easy. For example, this fucker. Sí, lo jugaría en Play 4, Sahil. Sí. Sí, hasta que salga el Play 7 o Play 8 podré comprar el Play 5. Sí, en una chance, Sahil, tú sabes dónde lo puedo conseguir en físico. O bueno, qué página o qué lugar lo puedo conseguir en físico. Si me lo haces saber, estaría chido. Sadly, I don't remember all the names from the mechanical Kikaijus or mechanical beast. I need to rewatch the anime again. Les digo que ahorita la verdad, sí, no me acuerdo del nombre de todas las bestias mecánicas, como lo había dicho en el transcurso del directo. Entonces sí, me da penita ahí, como que chingados, tengo que volver a ver el anime. Sí, te he fallado, Mazinger. A su pinche madre, es tosa, Hit. Eres una morsh. Si Afrodita ataca con los misiles, ¿sería acoso sexual para los atacados? Esas preguntas no me dejan dormir en las noches. Hey, what's up, Jim? How's it going? Welcome to the stream. Yeah, it's Mazinger Z for the Super Famicom. They are pretty good beat 'em up. And we are, well, kinda close to the ending of the game. But yeah, as you can see, Jim, you control Mazinger. You have a lot of weapons from the anime at your disposal. And as always, you have to beat Dr. Hell. And as always, we are attempting the Nodetron. Shocking news. But for first time playing, well, for first time players, I meant, the game is hard. Learning the patterns on how the enemies fight, the bosses especially, you're going to die a lot if you're new to this game. Les digo que este juego, está muy padre. Y pues como les digo, como estamos intentando el reto de morir, oh fuck, tal vez lo haga ver fácil, pero el juego no es fácil, para nada. Si eres nuevo en el juego o lo juegas por primera vez, vas a morir. Y vas a morir mucho. Tienes continúes limitados, son 6 continúes únicamente. ¿Se podría decir que puede ser uno por escenario? Mazin has to go out of his way to not end the ARA game. That's true. Ouch. Not everything. Nah, not everything. Tío Barbas, espero que sigas aquí porque aquí está Minerva X, que desafortunadamente es un jefe en el juego. Nope, nope, I'm not fighting you. Nope. Oh well.
Ah, mira, esta morra. Fuck. Yeah, this is the boss fight against Minerva X. And as you remember, she is the partner of Mazinger, so she fights as Mazinger C. Les digo que si recordarán el anime, saben que Minerva X es la compañera de Mazinger, entonces... pelea igual que Mazinger. Yeah, Jim, you're right. Girl, knock it off. Okay. No, Minerva. Violencia familiar. Silver. Yeah, sí, desafortunadamente aquí no puede salvar a Minerva, así que pártele en su madre. Ya el Dr. Hegel se caga y dice, no mamen, les puse una tarea, un pinche robot, les di un And Dr. Hegel right now is like, oh come on, I give you an army of mechanical beasts and you cannot destroy Mazinger? Oh, fuck it, I have to do it myself. Hips. Or Hips. I always forgot how to mention your name. I'm gonna call you Hips. Welcome, Hips. Les di un trabajo, solo uno. Solo tenían una tarea. You can hear the music? Pretty good. So it's Koji like, I'm going to kick your ass, Dr. Hell. El Koji, ahora sí, Dr. Hell, te voy a partir tu madre. Venga, venga. Pero Minerva es un robot, escuché que tiene tornillo. So we enter to the giant fort, the flying fortress Gold, I think it was the name. Entramos a la fortaleza voladora Gold. Sí, creo que ese era el nombre. La verdad, sí, no me acuerdo al 100. Pero creo que sí, era la fortaleza voladora Gold. And here are the most cheap bastards of the game. But I'm going to be cheap as fuck too. Les digo que aquí están los robots más mañosos de todo el juego. Que tienen más rango que tú. Que obviamente hacen más daño que tú. What? I was way ahead. I was out of his range. No, go, go, go. But not over yet. Hey, no worries, buddy. Oh, fuck. Oh, who doesn't? I ended up using Great Mazinger more in Super Robot Wars 3 than Mazinger C. Well, you have to realize something, Jim. They give you Great Mazinger at the beginning of the game, so, and Mazinger joins you way later, so I understand why. Hey, did you know, Jim, that Super Robot Wars 30 is out? It's now on PC, and I think it's digital on the other consoles, but not for Mexico. I cry. ¡Cabrón! ¡Date quieto!
I mean, Koji is not a bad unit, to be honest. And I love abusing of the double burning fire, so... Ah, thank you for the energy. Thanks for stopping real quick, zombie. I appreciate it. Oh, nice! You were streaming hips? Sorry, I missed it. Here is the revenge of Garada K7. Les digo que aquí está la revancha de Garada K7, que fue el primer jefe del juego. This motherfucker! Ah! Oh fuck! Espérate, wey! ¿Qué pedo? Sadly, it's not the end of the level. I need to be careful. I think Great Messenger is my third best unit after Burning Gundam and Gao Gai Gai. Yeah, I prefer more the Burning Gundam, but I also know him better as God Gundam. But also I like Dan of Thursday. Oh man, that unit is my favorite one. No! Fuck, I'm going to die! No! Fuck! Come on, get down here. I'm dead. Or not. Fuck. It's not over yet, but it's on progress. Oh man. Okay. Not over yet, but oh, thank God! Oh. Holy shit, that was a close call. Casi moría, banda. Normalmente no me hacen tanto de ahí, pero me distraje. Hey, Segal Vlogs, welcome to the stream, bro, and welcome to the channel. Guys, if you can give a warm welcome to Segal Vlogs to the channel, I think it's his first time here. So please show him some love. It's not over yet, Celestial, but we are doing great. I'm going to recharge a little bit of my energy. It was a close one, Jim. I knew that that robot before was going to give me some energy, but oh, I make some big mistakes.
Sorry, I'm just getting a recharging energy. Le digo que hay, perdón, banda, es que andaba haciendo una recarga de energía. Come on. Okay, full energy, and now the final boss. Hey, Jim. I mean, Jim. I'm sorry. Hey, Nick. Welcome to the stream. And now we're against the final boss. Hey, Jameson. I see you, bro. How are you? Welcome to the stream. And now we're on the final boss, Dr. Hell himself. Fuck, bitch. Okay, now it's time to fight him. Hey, Derrabart, welcome to the stream. I need to actually finish Super Robot Wars T before I even think about 30. Oh, yeah. Actually, the final boss battle is pretty cool. I'm not going to spoil you, but the theme song from the final boss is pretty rad. Like, oh yeah. Upper, upper, upper. Not over yet. Wrong weapon, wrong weapon. Yeah, he's gone. And there you have it, we have the Nodetron. Chales, fíjate que el Robot Wars 30 solo lo liberaron para América hasta el momento, por medio de PC. El de PS4 aún no está ni en la tienda ni en físico todavía. Ya, digo, sí, me imaginé eso. Digo, tengo un rato buscándolo, pero nada, como quiera espero. Digo, no hay bronca, de que lo compro, lo compro. Mission 30, yeah, you're a little bit further that half wave. Like, you're like, I think it has 48 or 50 stages, I think. I mean chapters. So you're a little bit way ahead of halfway. Oh, thank you guys, thank you. Yeah, it's not like I'm bragging, but I've been practicing this game for a while, so. And besides, Mazinger C, so I just play the game. I see how it's Mazing, just beat up the handicapped. he can't help if he was just flying head. Geeks, thank you guys. Sahit, Play Asia sí es una página de confianza. ¿Sí me la recomiendas? Porque sí lo vi, pero no he comprado ahí. Digo, he comprado en AliExpress, pero no he checado Play Asia. Koji está visco, yep. Yeah, it's only one game for the SNES.
Sí, la verdad, Play Asia así te llegan las cosas. ¡Uy! Qué bueno que me dices.